Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde cada semana recorremos la provincia para acercarles el quehacer universitario. Hoy en un programa especial dedicado a la investigación, la ciencia y la tecnología. Les vamos a presentar algunos de los trabajos de investigación que se realizan en nuestra universidad y de qué manera la Universidad Nacional de Entre Ríos, a través de actividades que se generan desde sus facultades, se vincula con problemáticas de nuestra sociedad en la región. Vamos a ver entonces cuáles son los temas que vamos a tratar en el programa de hoy. Dialogamos con investigadores de la Facultad de Ingeniería. Compartimos un encuentro con referentes sociales en las jornadas sobre cultivos de verano. Participamos de una maratón comunicacional contra la prostitución y la trata de personas. Visitamos las jornadas de debate sobre investigación en educación. Conversamos con una profesora de educación especial sobre los desafíos de la integración y la accesibilidad en las escuelas. Y asistimos a la charla debate sobre el film La Argentina Latente, de Pino Solanas. Y comenzamos entonces este programa trasladándonos a la Facultad de Ingeniería en Oro Verde, donde dialogamos con investigadores que desarrollan desde esa facultad diferentes estudios. El denominador común de los tres casos que van a ver es contribuir desde la universidad a una mejor calidad de vida. Bueno, estoy trabajando en el área de discapacidad con pacientes que tienen alguna limitación motriz. En particular, hago estudios de movimiento que sirven para elegir cuál es el mejor tratamiento que permite a los pacientes recuperarse más rápido o tener mejores salidas después de un tratamiento de rehabilitación. Los tratamientos son los habituales kinesiológicos o cirugías o etcétera por los que pasan los pacientes. Lo que estamos tratando nosotros es de llevar herramientas que podamos evaluar a ver cómo va avanzando el tratamiento y si es momento para dar de alta al paciente o todavía no, o si falta reorganizar ese tratamiento u otro tipo de cosas. Bueno, si bien yo soy parte de la Universidad Nacional de Entre Ríos en la Facultad de Ingeniería, tenemos un convenio con el Hospital Vera Candiota de la ciudad de Santa Fe, que es un hospital específicamente de rehabilitación, y estamos aplicando justamente estos conocimientos en el hospital. Recién estamos comenzando, pero estamos muy contentos porque logramos armar un equipo multidisciplinario con profesionales de mucha experiencia en ese hospital, a los que les pareció muy interesante la idea y creen que podemos llegar a utilizarla realmente en el futuro, así que estamos hace por lo menos un año trabajando allí y tenemos las posibilidades y la convicción de que en 2 o 3 años más vamos a tener un buen proyecto en funcionamiento. Bueno, en el laboratorio de cibernética lo que se trata de hacer es estudiar procesos que se dan a nivel cerebral, por ejemplo, para tratar de llevar, digamos, con cierta inspiración, digamos, cómo funcionan los sistemas, por ejemplo, sensoriales, producir nuevos métodos de procesamiento o algoritmos de procesamiento de señales. La capacidad que tenemos hoy por hoy para interpretar el lenguaje humano es muy superior a lo que tienen las máquinas actualmente. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es de encontrar cuáles son las razones por las cuales los sistemas naturales funcionan, por decirlo de alguna manera, mucho mejor que los sistemas artificiales. Uno estudia el funcionamiento, trata de encontrar las claves por las cuales estos sistemas funcionan mejor y trata después de llevar todo esto a un algoritmo, un programa de computadora que permita entonces mejorar algún aspecto, por ejemplo, la comunicación, la traducción del habla a texto o esto, un dispositivo como un celular, por ejemplo. Otro trabajo que se está haciendo, tomando los sonidos que producen los animales al comer, por ejemplo, y a partir de ahí se puede saber con estos sonidos qué es lo que comió, cuánto comió, y esto tiene un impacto, por ejemplo, en la producción lechera, ganadera, etc. Hace 2 meses que estoy en el laboratorio de microscopía dentro de la Facultad de Ingeniería y bueno, vengo con un proyecto más biológico, digamos, encuadrado en la línea de investigación que ya tenía el grupo, que bueno, mi idea es estudiar el remodelado de las uniones adherentes entre células para tratar de entender la migración conjunta de células usando como modelo el pez cebra, que es un pez de acuario,
pero que también se usa en investigación básica y aplicada para modelar como modelo de enfermedades humanas. O sea que también los estudios, si bien mi proyecto es muy básico, pero un poco la idea es apuntar a alguna aplicación que se pueda asociar con alguna patología humana. En particular, lo que está relacionado con migración de células tiene una implicancia directa con lo que es la metástasis en cáncer, que bueno, obviamente está asociado con migración, patrones de migración de células. Desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias se organizó una jornada sobre cultivos de verano. Pero más allá de la temática específica que se abordó, lo particular de este encuentro fue la presentación con los testimonios de referentes sociales que diariamente cumplen con una función de contención y de apoyo a aquellos que sufren la pobreza y la falta de oportunidades. La jornada de cultivos de verano, ya en el mes de mayo realizamos la correspondiente a los cultivos de invierno y en este momento estamos abordando todo lo que tiene que ver con el cultivo de maíz, de sorgo y de soja. La idea es que ahora también analicemos un poquito qué podemos hacer para mejorar un poco el valor que tiene nuestra producción y tratar de que esto permita a su vez desarrollar las actividades productivas en el interior de nuestro país. Concluiríamos la jornada con dos presentaciones testimoniales de referentes sociales. Esto es una incorporación que estamos haciendo en este tipo de encuentros, donde la idea es escuchar a personas comprometidas con la problemática del pueblo y tratando de dar respuestas. Y para este caso tomamos una referencia local, que es el Grupo Barrilete, la Asociación Civil Barrilete, que trabaja con chicos de la calle acá en la ciudad de Paraná. Y cerraríamos la jornada con la presentación de Margarita Barrientos, del comedor Los Piletones de la provincia de Buenos Aires. Pertenecemos a la Asociación Civil Barriletes, que hace 12 años ya realiza la tarea de tratar de incluir y participar a la gente que está vulnerada en alguno de sus derechos o en alguna de sus áreas. Así que bueno, muy contentos y también certificando de esta manera que la universidad se articule con nosotros para llevar a cabo estas actividades que nos hacen crecer y nos hacen abarcar cada vez más a los ciudadanos. Dentro de las actividades que nosotros proponemos son tareas educativas, recreativas, algunas también están ligadas a la producción. Generalmente atendemos a todas las edades, porque hemos visto que como producto de que se acercan los vendedores, también hay detrás una familia, entonces trabajamos con actividades lúdicas en lo que son los niños, actividades de capacitación, inclusión en lo que son adolescentes y adultos mayores también, y también con la familia toda, ¿no es cierto?, cuando decimos, bueno, nos juntamos a compartir un momento y nos contamos las problemáticas y las posibles soluciones. De esa manera también compartimos las actividades en Barriletes. Soy responsable del comedor Los Piletones de la capital. Allí funciona no solamente un comedor, sino es una fundación que cumple muchos roles, ¿no?, en el hecho de que da de comer a 1.700 personas, atiende un hogar de día para los abuelos, tenemos una guardería y de hecho hay muchas actividades como que se hace para que los jóvenes aprendan trabajar, ¿no? Hacemos una panadería donde se les enseña a los chicos, tenemos una fábrica de pasta también que está hecho con mucho sacrificio y sobre todo con que lo mantenemos todo con donación. El 80% de lo que funciona allí funciona con donación de la gente, ¿no? Con el propósito de concientizar sobre el problema de la prostitución y la trata de personas, el equipo de medios de la Facultad de Trabajo Social coordinó una maratón comunicacional. Pensar actuando colectivamente por una sociedad no prostituyente. Ese fue el nombre de este proyecto.
La maratón comunicacional por una sociedad no prostituyente surge al interior de un proyecto de innovación pedagógica que presentó la cátedra Trabajo Social y Configuración de Problemas Sociales de la licenciatura en Trabajo Social en el segundo año de la carrera, y nos planteamos la posibilidad de trabajar una temática tan fuerte como es el de prostitución y trata con fin de explotación sexual ya en un segundo año, porque nos parece que los alumnos, una vez que comienzan a debatir y a polemizar sobre este tipo de cuestiones que son problemáticas actuales, tienen que ver con los contenidos dados académicamente, pero también tienen que ver con los desafíos de la realidad social en donde ellos en breve van a tener que intervenir. Desde su práctica profesional en tercer y cuarto y posteriormente como profesionales ya recibidos. Nosotros pertenecemos a la Asociación Civil Generar. Generar es una asociación cuyo fin principal, digamos, de alguna manera, es estar allí donde derechos de mujeres son vulnerados en forma importante, ¿cierto? Es una asociación, se llama Generar, porque justamente está atravesada por todos los temas de género, y entendemos que también debemos generar propuestas y acciones para cambiar estas pautas culturales que están tan instaladas en la sociedad. Con respecto a nuestra relación con la Facultad de Trabajo Social, que ya viene de hace unos años, tiene que ver por dos lados, porque nos interesa y pensamos que podemos incidir en alguna manera con la experiencia que tenemos en nuestro accionar cotidiano, en la formación académica que tienen los profesionales, pero también porque, bueno, la gente que está conduciendo este proyecto pertenece también a la asociación y tenemos un vínculo particular por ello. Nosotros sabemos que la principal cuestión que tiene que ver a la formación universitaria, académica, es poner en crisis las cuestiones, que las pautas culturales que están de alguna manera enquistadas en la sociedad. Hay un sistema prostituyente que tiene varios componentes que empiezan en la cultura patriarcal, que está instaladísima en la sociedad. Hay que romper con esa cuestión, hay que atravesar la enseñanza de los profesionales con una mirada de género, que sigue con la idea de que la prostitución es un trabajo, donde en realidad es explotación, y en donde en realidad el prostituyente es el explotador, el que en el cual los cuerpos de las mujeres están tremendamente sometidos. Es una grave violación a los derechos humanos, y ahí vuelvo al tema de la vulneración de los derechos de las mujeres. Y también nosotros ponemos en cuestión la figura del cliente en este contexto de lo que estamos hablando. El cliente que no se plantea que cuando utiliza sexo pago está comprando el cuerpo de las mujeres para satisfacer cuestiones personales de él, sin pensar en qué lugar está la otra persona. En la ciudad de Paraná se realizaron las primeras jornadas de debate e intercambio sobre investigación en educación. Estas jornadas fueron organizadas por un centro que abarca estas temáticas y que busca difundir saberes y experiencias y formar investigadores. Las jornadas tienen como motivo la reactivación del Centro de Investigación en Educación y Prospectiva, que hace que y se organizan las actividades con motivos de la Semana de la Ciencia, de la Educación y la Ciencia. Y son unas jornadas de intercambio institucional, con la idea de poder organizar el año que viene unas jornadas regionales con una convocatoria mayor. Estas jornadas que siento que son importantes, de abrir un debate o de profundizar debates de investigación educativa y lo que produce la facultad. Es una investigación que fue mi tesis doctoral.
intenta ver cómo fueron los, digamos, la producción intelectual, la producción en la pedagogía, en las ciencias de la educación durante el periodo de la dictadura y en particular lo que se produjo durante el exilio. Mi investigación específica tiene que ver con reconstruir algunas prácticas de formación de docentes recurriendo a documentos históricos y, bueno, tomo como momento, digamos, central en mi investigación la década de 1960, donde, bueno, ahí se reconstruyen algunas prácticas de formación y capacitación de profesores que tienen que ver sobre todo con el surgimiento del CONICET y la fuerte intervención de la Organización de Estados Americanos en los lineamientos educativos de los países latinoamericanos. Lo que nosotros presentamos en el panel va a trabajar sobre trayectorias escolares en escuelas secundarias. Básicamente problemas de sobreedad, repitencia y deserción en los primeros años de la escuela secundaria de Entre Ríos y Santa Fe. Y el objetivo central o el objetivo abarcador tiene que ver con el acceso a la información, la democratización de la información para la toma de decisiones. Es decir, la importancia de tener información y de tener análisis, obviamente, de esa información para que se puedan tomar decisiones políticas acotadas, fundamentadas y no trasnochadas como puede pasar. Nuestro proyecto se llama Una cartografía de la integración. Es un estudio exploratorio que busca analizar los procesos de integración de personas, niños y jóvenes con discapacidad en escuelas llamadas comunes. Y bueno, en este proyecto nosotros buscamos analizar en las cabeceras de provincia de los departamentos Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, cómo están siendo esos procesos. Vamos a buscar aquellos procesos nosotros llamamos felices, donde la comunidad educativa de algún modo los reconoce como tales, para buscar allí qué significados tienen estos procesos para los actores involucrados. Nosotros pensamos que la integración efectivamente es una herramienta de democratización porque garantiza el acceso a la educación para todos, pero entendemos que también supone una serie de problemas que la universidad pública debe tomar para su análisis y para producción de conocimiento científico en ese sentido. Y bueno, eso es lo que busca hacer nuestro proyecto, que busca también en nuestra facultad abrir una línea de investigación en ese sentido. Durante el segundo encuentro de comunicación audiovisual realizado en Villa María, en la provincia de Córdoba, dialogamos con Griselda Vela, una profesora de educación especial. Allí hablamos sobre la accesibilidad de los contenidos escolares y la integración en las escuelas para niños con capacidades diferentes. Nosotros en Concepción del Uruguay específicamente tenemos por suerte muchas escuelas que dan lugar a la diversidad y que son escuelas integradoras, donde hay niños con discapacidad y que eso implica que se comiencen a hacer adecuaciones al currículum. Sí, hay varias, hay algunas por allí que son las que han hecho una apuesta más fuerte, entonces permiten que haya chicos con, por ejemplo, con parálisis cerebral, con síndrome de Down, obviamente con retraso intelectual, que estén en las escuelas comunes y se vayan haciendo las ayudas, las asistencias a los docentes y a la comunidad en general para que el niño, este es el desafío, que ese niño en el aula no sea un extraño, no esté como agregado, sino que sea uno más, simplemente que pueda apropiarse de los contenidos de la forma que él necesita, digamos. Pero bueno, estamos contentos en Concepción del Uruguay porque hay un espacio bastante interesante y gente, sobre todo, con muchas ganas de hacerlo. Cuando los chicos son más chiquitos es más simple pensarlos en espacios comunes, pero cuando son más grandes, estoy pensando ya en los chicos del secundario,
ahí se hace más difícil y la resistencia es muy marcada todavía. Es un camino que recién empezamos a transitar, que los chicos con discapacidad estén en el secundario y que puedan acceder a las mismas posibilidades que otros de acuerdo a las propias, ¿no? Están los que dicen, bueno, yo no sé cómo hacerlo, no me he formado para esto, es demasiado complicado, que vengan los especialistas. Esta cuestión de buscar especialistas siempre es lo que por ahí nos detiene en algún camino. A veces nosotros pensamos que accesibilizar es algo difícil, que es algo grande, que se necesitan especialistas, y en realidad queremos decir que no, que desde lo más chiquito, desde lo más simple, eso se puede hacer. ¿Qué es lo que hace falta? Que nos acerquemos. El film de Pino Solanas, La Argentina Latente, se proyectó en la Facultad de Ciencias Económicas con el objetivo de debatir sobre el desarrollo tecnológico y científico de nuestro país. La intención fue concientizar a los alumnos sobre la importancia de la formación de capital humano calificado en las empresas argentinas. En esta semana de la difusión de la ciencia y la tecnología en la innovación, en la facultad decidimos proyectar el documental de la película La Argentina Latente de Pino Solanas, porque creíamos que nos da un panorama de la fundamental importancia de la ciencia y la tecnología, del desarrollo tecnológico de nuestro país y cómo el capital humano que se ha desarrollado durante los últimos 50 años ha hecho que nuestro país sea muy destacado a nivel latinoamericano y podamos comprender y conocer que existen muchas empresas públicas, empresas del Estado, que gracias al capital humano altamente calificado han podido no solo triunfar a nivel nacional, sino que son empresas de importante relevancia a nivel internacional. Eso es algo que es fundamental que los alumnos tomen conciencia de la importancia del desarrollo tecnológico de un país para precisamente poder lograr la soberanía, tanto cultural como económica, y que permita a estos valorar estos principios fundamentales y estos derechos fundamentales que poseen para que puedan defenderlos en el presente y en el futuro y podamos continuar en esta senda de la formación de profesionales técnicos con espíritu crítico y sobre todo con compromiso ético, que realmente tenga la convicción de que con la formación y con la honestidad intelectual necesaria, nuestro país puede continuar desarrollándose y llegar a ser una de las grandes potencias mundiales. La dinámica fundamental fue de entregar un pequeño cuestionario con algunas preguntas disparadoras que permitan el debate, permitan, una vez leídas esas preguntas, previo a la proyección, pueda proyectarse la película y generarse un debate sobre la relevancia y la importancia del tema y cómo, de alguna manera, se ve afectado tanto el alumno como la sociedad misma por las políticas del Estado llevadas adelante y cómo la defensa por parte de los trabajadores y por parte del sistema científico tecnológico de ese patrimonio nacional fue fundamental para lograr que se salvaran varias de las empresas que pretendían privatizarse. Con eso se logra reconocer la importancia o el rol que tienen tanto alumnos como empleados, como personal científico en las instituciones, que no solo realizan un trabajo específico, sino que deben tener un compromiso con la institución que permita llevar adelante un proceso que va más allá de lo laboral y que tiene que ver con un proyecto político, un proyecto de vida, un proyecto de país. Y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy. Saben que si quieren comunicarse con nuestra producción, pueden hacerlo como cada semana a las vías de comunicación que aparecen en este momento en pantalla. Nosotros nos volveremos a encontrar dentro de 7 días, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.